La localidad de Grazalema ha acogido este fin de semana la tercera edición del Festival Etnográfico que organiza la Asamblea de Pueblos Más Bonitos de España, a la que pertenece el municipio de Grazalema. Se ha celebrado también dicha asamblea en este municipio, además de este pueblo, otros de la comarca de la Sierra como Zahara y Setenil de la Bodega forman parte de esta asociación en la que también está Vejer como cuarto gaditano. Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, hablaba así del encuentro. Lo que hacemos hoy sencillamente es inaugurar, dar el pistoletazo de salida a un festival etnográfico, el tercero, que celebramos en la región sur de los pueblos más bonitos de España, pueblos de Andalucía. Integramos esta región, una de las cuatro en las que se divide nuestro país: Andalucía, Canarias, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, si no me equivoco. En fin, bienvenidos a todos, fundamentalmente a aquellos que venís desde más lejos. Bienvenidos también a los vecinos que se han desplazado en distintos autobuses también desde distintos municipios y lugares de esos otros pueblos bonitos. El sentido de un festival como este no es otro que poner en común nuestras tradiciones, poner en común nuestros productos, tener un día de convivencia y celebrarlo precisamente cada año en uno de nuestros pueblos bonitos. Para nosotros, ya digo, un verdadero placer, de verdad, que hoy pueda ser Grazalema quien acoja esta tercera edición de este festival que nació con esos objetivos que os cuento. Ponemos en valor la bondad de todos y cada uno de nuestros pueblos. Pueblos singulares en muchos casos, pueblos sensibles en todo caso con su patrimonio, pueblos donde hay muchísimas cuestiones que descubrir. Hemos estado hace unos minutitos junto a los representantes institucionales que nos acompañan en esta presentación, dando a conocer el pueblo de Grazalema. Y bueno, han descubierto algunos de nuestros rincones, algunas de esas cuestiones que hacen importante a un pueblo como el nuestro, lo que supone, insisto, esta sensibilidad patrimonial, que no es mérito únicamente de la administración pública, es mérito fundamentalmente de todos y cada uno de los vecinos. Y destaca el regidor que juntos han hablado también de afrontar el reto demográfico que se le presenta a los pueblos más pequeños. Ese reto que estamos padeciendo esencialmente en las zonas del interior, donde tenemos que seguir haciendo posible que exista vida. En la defensa de los servicios públicos básicos debemos estar las administraciones, las instituciones, y con todo lo que se ha conseguido y hemos conseguido manteniendo nuestros pueblos como los mantenemos al día de hoy, convertirlos en un atractivo, en un foco de atención turística, como bueno ha ocurrido en el caso de Grazalema y me consta en el caso de los otros pueblos aquí representados, tiene mucho que ver, tendrá mucho que ver con el presente y el futuro de nuestros pueblos. Hay muchos retos, hoy los vamos a abordar también institucionalmente en esta asociación de pueblos que, Fran, si no existiera habría que crearla, porque cuánta buena labor está haciendo los pueblos más bonitos, por todos y cada uno de los pueblos aquí representados. Manuel Ángel Chacón, como diputado de Desarrollo Local, habla de la importancia de este tipo de asociaciones y del hecho de contar con cuatro municipios en la provincia. Es un valor añadido, como decía el alcalde, los pueblos son lo que son y lo son así por su gente, pero tener un valor añadido con una distinción, con un reconocimiento como pueblo más bonito de España, permite que se creen sinergias como son las de hoy, las puestas en valor de las potencialidades de cada uno de los municipios. Por lo tanto, darle un poco de continuidad a lo que decía Carlos, aprovechenlo, disfruten de Grazalema, como decía al principio, bienvenido, y animarles a que sigan en esta senda, porque sin duda es provechosa y beneficiosa para todos. Por último, Francisco Maestro, como presidente de la Asociación Pueblos Más Bonitos de España, ha destacado que esta asociación se está convirtiendo en una marca consolidada como atractivo turístico más para los pueblos y que incluso ya hay una red mundial de asociaciones de este tipo.
Los pueblos más bonitos de España, al final, pues se está convirtiendo en una marca de calidad, una marca prestigiosa, que reúne a pueblos muy pequeñitos que por sí solos no tendrían la suficiente fuerza para venderse en un mercado nacional e internacional turístico, pero sin embargo a través de esta marca, que también existe en otros países como Francia, como Italia, como Rusia, como Suiza, o como por ejemplo últimamente que ha nacido la Asociación de Pueblos Más Bonitos de China, pues se está creando una red mundial de pueblos más bonitos donde hay cuatro pueblos de Cádiz y el resto de pueblos de nuestra asociación que se pueden considerar también como uno de los pueblos más bonitos del mundo. Como bien decía Carlos, el alcalde de Grazalema, tenemos una serie de objetivos, entre ellos la promoción, pero también el hacer ese esfuerzo entre todos, ese lobby, por darnos a conocer y por hablar también de los problemas que tenemos en nuestros centros históricos, en nuestros pueblos pequeños, como puede ser, como apuntaba Carlos, la despoblación, como puede ser las telecomunicaciones, como pueden ser las comunicaciones, como puede ser el agua en algunos puntos de nuestro país y como puede ser en todos aquellos problemas que atañen al mundo rural. Nos hemos convertido un poco en esa voz que está consiguiendo llevar incluso al Senado de España, en una serie de jornadas que estamos haciendo, pues los problemas de la España rural. Y en Arcos de la Frontera se han dado a conocer algunas de las actividades que tendrán lugar con motivo de la celebración del próximo Día contra la Violencia de Género, que ya saben que se celebra a final de noviembre. La delegada del área, María Macías, delegada del área de Igualdad, destaca que en esta ocasión se va a apostar mucho por llevar la igualdad a los colegios, a la formación. En noviembre, el día 25, es el Día contra la Violencia de Género y bueno, aún tenemos que presentar el cartel con toda la programación, tenemos algunas cosas pendientes de cerrar, pero sí que queríamos poner ya en marcha y en conocimiento esta actividad, que es un cuentacuentos igualitario, que se llevará a cabo en las distintas bibliotecas de Arcos, aquí también en la Biblioteca de la Delegación de Igualdad y en los centros sociales de la Junta de los Ríos, de la Vega de los Molinos y de la Perdiz. El objetivo no es otro que el de intentar cambiar los roles tradicionales de los cuentos, en los que la mujer es la parte débil y el hombre es la parte fuerte que va a salvarla. Se trata, el cuentacuentos es la princesa Carlota, es un dragón mascota y es una princesa muy fuera de lo común que no necesita que nadie la salve porque con ella misma se sobre y se basta. La idea es mostrar unos personajes en igualdad de condiciones para así fomentar la igualdad entre los más pequeños y las más pequeñas. Se pretende desde esta delegación educar en igualdad porque creemos que la educación es el cimiento y la base para que después no tengamos que encontrarnos episodios tan dramáticos como los que nos encontramos hoy en día con todos los casos que sufrimos de violencia de género. La edad recomendada es de 5 a 10 años y los horarios de estas actividades serán de 5 y media a 7 de la tarde. La actividad es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que habrá que inscribirse en la Delegación de Igualdad en el 956 70 13 54 por teléfono o bien acudiendo directamente a la delegación. Y aunque en esencia se mantendrán algunas de las actividades, vuelvo a resaltar la delegada, que lo importante es que la igualdad vaya a la formación. Pues habrá cosas que se repetirán, como por ejemplo la marcha al bosque de las mujeres con las camisetas, que ya tuvimos el otro día una reunión con las asociaciones de mujeres. Y estamos intentando atraer actividades de dinamización también. Y la novedad, una de las novedades es esta, la inclusión del público infantil para intentar concienciar y educar en igualdad desde pequeñitos y pequeñitas. Y en el municipio de Bornos, en Estopa Angusión, escritor e historiador, ha presentado una reedición del libro de historias y antigüedades de Bornos y la comarca, escrito en su momento por un fraile y que ahora se edita para el general conocimiento. De este libro habla el historiador, asegura que la obra guió al autor desde el convento San Jerónimo de Bornos para ser ahora todo un referente de nuestra historia. El propio autor, Fray Pedro Mariscal de San Antonio, lo fechaba en 1731 y su edición íntegra es la que hoy por fin presentamos. Durante estas tres décadas dediqué muchas horas a su estudio y comentario, aprovechando aquellos momentos en que mis ocupaciones me lo permitían y dejando de hacerlo incluso durante larguísimos años cuando me fue imposible centrarme en él.
Así hasta dar con los dos coautores que hoy me acompañan, Juan y Curro, sobradamente conocidos por ustedes, con cuya inestimable ayuda y considerable esfuerzo conjunto preparamos la edición que hoy tienen en sus manos. Se trata, por tanto, de una labor de años, y cuando ya lo ultimábamos y pensando en esta presentación, recordé una típica conversación de juventud en que varios amigos hablábamos de la lectura que llevaríamos a un lugar desierto. Eran tiempos de realismo mágico y de otras maravillas del español de América, por lo que todo el mundo se apuntaba a los títulos del momento. Todos menos uno, que dijo que no se llevaría un libro, sino el libro, la Biblia, y que lo haría porque en ella está todo lo que uno podría desear leer. Curiosamente, era el ateo del grupo. Estos días lo he recordado porque, salvando las distancias, la obra del padre Mariscal es otro de esos libros, si no totales, sí al menos amplísimos, iniciados con un propósito y culminados añadiendo materias muy distintas de las que marcaron su origen, hasta conformar algo parecido a una pequeña enciclopedia, en este caso sobre Bornos y su entorno, pero con derivaciones a la comarca y a mucho más, a todo nuestro pasado como país. Tan marcado es su sentido y tan manifiesta la pasión con que se escribió, que produce aquella extraña sensación, tantas veces descrita, de que fue la obra la que guió al autor y no al revés. Súmenle a ello la notable erudición de su artífice, el padre Mariscal, y el lugar donde se escribió, el convento Jerónimo de Bornos, que, como todos los de su clase, era una especie de cápsula del tiempo, donde se guardaba la cultura antigua y sobre tal sustrato se actualizaba continuamente el conocimiento. El libro desvela que aquí se estudiaban todos los saberes desde la antigüedad clásica hasta la época en que se escribió: historia, literatura, filosofía, astronomía, botánica, haciéndonos lamentar una vez más los terribles efectos de la desamortización en nuestro patrimonio, pues con ella se perdió la biblioteca del monasterio, incluida la producción científica y literaria de sus 27 monjes escritores, excepto este libro que hoy ve oficialmente la luz. Y en este pozo de sabiduría que asegura el escritor Ernesto Pangusión, que supone este libro para un erudito como el fraile que lo escribió, se pueden ver tres tratados en los que uno se dedica al Cristo del capítulo. Ese pozo de sabiduría ancestral salpica y enriquece el texto en los tres tratados con que se concluyó. En realidad, la redacción empezó por el último de ellos, el dedicado a salvar del olvido los milagros del Santo Cristo del capítulo, así llamado por presidir la dependencia homónima del monasterio y conservado en nuestros días en el presbiterio de la parroquia. Posteriormente, y en palabras del autor, por darle más cuerpo al libro o para vestirlo a la moda de los que gustan, los que se llaman curiosos, añadió dos tratados más, uno más general y de gran variedad temática, en principio centrado en las antigüedades de Bornos y su comarca, pero que pronto se extiende a tiempos remotos, para lo que aprovecha bibliografía de autores griegos y latinos y se remonta a las primeras noticias del país dejadas por los escritores clásicos. Por fin, otro tratado más, que ocupará el segundo lugar en la obra, irá dedicado a la fundación del Monasterio del Rosario y otros conventos de la población, pleitos con los Rivera e historia de la Orden de San Jerónimo. Curiosamente, sitúa el tratado del Cristo en el último lugar de los tres, basándose en que la natural retórica aconseja ir de lo imperfecto a lo perfecto y del continente al contenido, o lo que es lo mismo, de lo material a lo espiritual. Sobre este último no hemos añadido comentario alguno por considerarlo innecesario. Sí, en cambio, lo hemos hecho dentro del segundo, en aquellos capítulos y epígrafes donde lo hemos estimado oportuno, y sobre todo en todo lo referente al primer tratado, por entenderlo mucho más complejo. Y la Semana Santa va tomando forma en municipios también como Ubrique, donde nos lo da a conocer nuestro amigo compañero Legario García, todo un referente en la Semana Santa ubriqueña. Ya se conoce este año quién será el pregonero de dicha Semana Santa. Será Ildefonso Moreno Riestra, conocido por ser propietario de clínicas dentales en Arcos y en Ubrique. Es licenciado en odontología por la Universidad de Granada, cum laude en regeneración ósea bucal, y experto en periodoncia e implantología por la Universidad de Michigan. Está muy vinculado a la Semana Santa ubriqueño, así como a toda la vida social de este municipio. Hay que recordar que incluso fue rey mago hace ya algunos años, y ahora esta devoción por la Semana Santa será la que haga que sea partícipe de la promoción del pregón oficial de esta Semana Santa, una de las más reconocidas y
que cada vez va creciendo más en toda la comarca. Y Alternativa Independiente Progresista en Arco ha realizado algunas críticas a la gestión del equipo de gobierno del Partido Socialista y que tiene que ver con el municipio. La primera de ellas llega de mano del anuncio de que más de casi 600.000 euros volverán del Ministerio de Fomento a la verbena. AIPRO dice que no se cree nada porque faltan 20 días para las elecciones generales y dice que ya está bien de jugar con los vecinos. Leopoldo Pérez. Y bueno, pues aquí viene mucha gente, se hacen muchas fotos, pero hasta ahora lo único que ha habido ha sido la aportación de 1,5 millones por parte del Gobierno central, del Partido Popular, cuando estaba gobernando, y el compromiso de la Junta de Andalucía, el compromiso de Diputación y el compromiso del Ayuntamiento, todavía no sabemos nada. En este caso, referente a esta noticia, a esta visita que el alcalde ha hecho con la delegada de Hacienda a Madrid, por nosotros no tenemos nada que objetar, al contrario, encantado. Sin embargo, la verdad que no nos huele muy bien. No nos huele muy bien en el sentido de que tenemos que mostrar nuestra extrañeza, teniendo en cuenta que nos encontramos en un periodo electoral, teniendo en cuenta que se trata de un gobierno en funciones, teniendo en cuenta que faltan 20 días para las elecciones. Estas cosas se hacen antes, se hacen en otro momento, porque ahora no nos lo creemos. Y además, como estamos hartos de tantas mentiras del PSOE y del Partido Socialista referente a tantos proyectos y tantas cosas como iban a hacer, iban a venir de la Junta, iban a venir del Gobierno central y no ha venido nada, pues la verdad es que nosotros esta noticia la cogemos con alegría, en el sentido de que nos alegramos mucho, pero reticente, porque hasta ahora no nos lo creemos. Esperemos que es lo que hay que hacer, que se haya suscrito un convenio, un contrato, algo donde se quede plasmado ese compromiso del Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Arco. Bueno, pues yo quiero ver ese documento donde aparezcan los 587.000 euros que el alcalde dice que el Ministerio de Fomento está dispuesto a aportar, ¿no? Y en cuanto al Conservatorio de Música, pide que se mejoren ya de una vez las instalaciones de dicho conservatorio, asegura que así no se puede aspirar a contar con un grado superior y que incluso se peligra lo que hay. Bueno, pues las clases son pequeñísimas, hay un solo servicio para niños y niñas, hay más de 50 alumnos, este año han mandado un profesor más para la plantilla, han tenido que utilizar cualquier rincón, un rincón que les quedaba por allí para este nuevo profesor, y la verdad es que estas no son maneras de que se den clases de música ni de nada. Yo creo que la Asociación de Padres y Madres ya está harta, la directora está harta de las buenas palabras de nuestro ayuntamiento, pero en definitiva nada de nada, ¿no? Yo creo que ya está bien, que tenemos que intentar que se les conteste de una manera positiva a esas reivindicaciones que están haciendo desde la Asociación de Padres y Madres y desde la dirección del centro, ¿no? Estas situaciones lo único que puede suponer es que, como la Delegación de Educación o como el responsable de esta enseñanza se entere de las condiciones en las que se encuentran nuestros niños y niñas y muchos que vienen de fuera a recibir las enseñanzas de música a nuestro conservatorio, pues que se lo lleven a otro sitio. Puede que se lo lleven a otro sitio como no se pongan las medidas y el compromiso encima de la mesa de que el Conservatorio de Música de Arco va a ser una realidad y una prioridad para el ayuntamiento y para los responsables de estas enseñanzas, ¿no? De esta manera no podemos luchar por el grado medio. Hasta ahora tenemos el grado elemental, que hace un montón de años que lo tenemos, pero yo creo que ya va siendo hora de que Arcos luche por el grado en medio de música, porque en lugar de que los niños que terminan el grado elemental se aburran y dejen de estudiar, o los que están muy ilusionados tengan que desplazarse a Jerez para continuar los estudios, bueno, pues que lo tengamos aquí, que es lo que tenemos que hacer entre todos. Tenemos que luchar entre todos para que el Conservatorio de Música sea un referente en toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Pero para eso hace falta el compromiso de nuestro ayuntamiento, el compromiso de nuestro alcalde, de que eso va a ser una realidad. Y por último, ha criticado lo que para AIPRO supone una chapuza, la actuación que se ha llevado a cabo en la avenida Muñoz Vázquez, que ha calificado de parcheo en cuanto al arreglo de las calles. Parcheo que yo particularmente creo que ha sido una auténtica chapuza, porque lo único que han hecho ha sido tapar unas zonas
pero han quedado otras que están igual que las que han tapado. O sea, o se hace una cosa o no se hace. Y además no es lo que esa calle necesita. Esa calle lo que necesita es una actuación integral, una actuación que de una vez por todas mejore y arregle los graves desperfectos que esta calle tiene en cuanto a su saneamiento. Ya se hizo un estudio hace 5 o 6 años que demuestra que el saneamiento de esa calle está totalmente reventado. Las calles, las aguas discurren tranquilamente fuera de las tuberías y eso lo que provoca es muchos problemas para determinados vecinos que ven cómo sus casas se agrietan, cómo sus casas tienen humedades y están muy preocupados. Ellos lo que quieren es que de una vez por todas esa calle sufra un arreglo integral, que se levante, que se pongan tuberías nuevas y que se haga lo que tenga que hacer para subsanar este importante problema. Y hemos acompañado en Cebada Gago al primer entrenamiento, preparación de la temporada de Manuel Barea el Arqueño, ha asegurado el torero local, que se ha sentido muy arropado por aficionados y amigos de Arcos de la Frontera, y dice que comienza una preparación bastante temprano con la intención de afrontar lo mejor posible la temporada. Ha sido un día de entrenamiento aquí, muy acompañado de todos los amigos y paisanos de Arco de la Frontera, así que hemos echado un día extraordinario aquí en Cebada Gago, ¿no? Dos toros que han servido mucho para el entrenamiento, uno lo ha puesto más complicado, el otro más fácil para el torero. Ha sido un gran día como preparación ya para el año que viene. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Son estas. Martes de ambiente estable y soleado en la mayor parte del país, salvo en Galicia, donde se esperan algunas lluvias débiles y chubascos. En el mapa de superficie podemos ver cómo un frente atlántico ya muy desgastado se acerca por el oeste y dejará inestabilidad en Galicia, mientras en el resto del país continuaremos bajo la influencia anticiclónica. Este martes por la mañana amaneceremos con nieblas matinales en la meseta norte y también en los valles de los grandes ríos, unas nieblas que serán poco persistentes. Ese frente ya muy desgastado dejará nubosidad en la mitad occidental de la península y lluvias débiles y chubascos en la comunidad gallega. En el resto de la península y Baleares habrá algunos intervalos nubosos, aunque tendremos cielos mucho más despejados en el área mediterránea y también en Canarias. En cuanto al viento, soplará del suroeste en la comunidad gallega y también en las Islas Baleares. Y ya el martes por la tarde se formarán nubes de evolución en zonas de montaña de la mitad norte y también del centro peninsular que podrían dejar algún chubasco aislado en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas se mantendrán con pocos cambios, aunque podría bajar ligeramente en los Pirineos, el sistema central y también en la Ibérica. Destacamos esta mínima de 6 grados en Biella y en Teruel o de 7 en Soria. Y las temperaturas diurnas bajarán en el Cantábrico Oriental, la máxima en Bilbao será de 22 y también en la meseta norte, en Palencia y en Valladolid, alcanzaremos los 18 grados. En cambio, subirán en el área mediterránea, la máxima en Girona será de 24 y en Murcia de 27. Y ya el miércoles las máximas serán un poco más frescas en la meseta norte, mientras en el resto de la península y Baleares continuaremos con ambiente suave en el que las máximas rondarán los 20-25 grados. En Canarias, en cambio, se superarán los 26. Y esto es todo. Si desean más información, pueden consultar nuestra página web.